Esto es una pequeña productora, tienda, situada en un pueblo muy pequeño de Lampordà. Está en un pueblo de Lampordà por varias razones, principalmente porque nosotros vivimos allí. Esto es muy importante. Y después porque está, queríamos hacer un diseño muy de proximidad, muy creativo, muy libre, muy fuera de las productoras, muy relacionado con lo que estamos haciendo nosotros cada día, etcétera, etcétera. Y esto, al tener una tienda en Caballera, ya sabemos que no es una tienda de mucha venta y mucho paso, pero tenemos mucha libertad en crear lo que queremos hacer. Trabajamos con productos que los hacemos normalmente de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres. Cuando se vende, se hace otro, y si no se vende, pues se tira y ya no pasa nada. Esta es un poco la propuesta de Brods. La propuesta de Brods es hacer cosas realmente que nos gusten mucho. Tenemos la libertad de que no tenemos que trabajar con ninguna productora, que la productora, como todos sabéis, te encarga muchas cosas concretas, te pasa un briefing muy concreto. Aquí no hay briefing, aquí hacemos lo que nos apetece a cada momento. Por lo tanto, la creatividad es total, o sea, puedes hacer cualquier tontería y sirve. Esta es un poco la propuesta. También lo hacemos así un poco con la gente que trabaja de fuera, que viene a trabajar con nosotros y que aceptamos pues, cosas hechas con mano, como de todas maneras, controlamos mucho lo que nos gusta. Es muy importante hacer las cosas que nos gusten mucho. O sea, no aceptamos nada que se venda bien. Tengo amigos que me han dicho, oye, coge esto que se vende mucho y tal. No es el caso. No hemos hecho esto para hacer un gran negocio, sino que lo hemos hecho para divertirnos mucho y poder hacer cosas que nos apetezcan, ¿no? En fin, se quedó un poco ella también, que es más que yo. Bueno, aparte el hecho de no tener stocks y de tener series muy cortas, también nos permite que muchos de los productos que tenemos en nuestro espacio los podemos pues, personalizar y tenemos mucha proximidad con el cliente porque muchos de los productos pues, los adaptamos a sus necesidades o algunos, no todos los productos se pueden cambiar, pero muchos se pueden adaptar al cliente. También potenciamos bastante el tema de nuestro design, que es un poco lo que ha comentado él, que no vamos a vender masivamente, o sea, nos interesa tener piezas especiales que sean originales y si venden, pues mejor. Bueno, tenemos, como ha dicho, una plataforma de colaboración con diseñadores externos, también estamos abiertos a propuestas que lo que sea, o sea, como veis tenemos muchos tipos de producto diferentes, tipologías de producto diferentes, no estamos cerrados a ningún tipo de producto, siempre y cuando pues con este criterio de selección, ¿no? Y después también pues podemos asesorar técnicamente a la gente que no sabe pues muy bien pues dónde encontrar industriales o gente que produzca un tipo de cosas muy concretas. Nosotros les asesoramos con productores locales de la zona, que también es una de las cosas que queremos potenciar. Bueno, aparte de los productos y todo esto, tenemos hemos hecho varios eventos y tenemos la intención de hacer muchos más, así como pues, presentaciones de producto, workshops, colaboraciones con otras entidades como bueno, Cools, que también trabaja un poco en este sentido. Y bueno, ir haciendo diversas actividades relacionadas con el diseño y con la creatividad y cosas interesantes de cultura en general. Y bueno, otra de las cosas que nos planteamos debido a la situación actual, ¿no? Que la web de venta online pues es algo que está introduciendo mucho. Y nosotros, a pesar de que no podemos tener una venta online típica, ¿no? El típico carrito, no, porque no se encaja con nuestro concepto y con los productos que tenemos, ya que no, pues esto, no tenemos stock, no podríamos responder a ventas masivas si hubiesen, pero no tenemos packaging porque tenemos productos muy diferentes. Entonces lo que planteamos es como una venta online, pero como más personalizada por cada producto y por cada cliente, o sea, más directa con el cliente. Entonces, bueno, esto es una cosa que todavía no está hecha, pero se está desarrollando y bueno, en principio esto es todo, no sé si quieres contar algo más.
Bueno, la idea es esta, los invitamos todos a que visitéis nuestra web, vamos a hacer eventos que vamos a ir colgando y bueno, muchas gracias por esta oportunidad.